Hola mundo, bienvenidos al Black Point Game, juego. Primero el tablero. El tablero consta de cuatro bases. Gran base, esta es la segunda base, tercera base y la base central. Se puede jugar hacia adentro o bien hacia afuera de la espiral. La espiral simula una galaxia, con lo cual sería una carrera galáctica. Elegimos una como base de salida, por ejemplo, en este caso sería esta, y otra como base de llegada, en este caso sería esta. Habría que hacer todo el recorrido hacia adentro, y como hemos dicho, se puede hacer también hacia afuera, o eligiendo una como base meta. Podemos salir de aquí y poner esta como base meta, con lo cual sería el fin, inicio, fin. Podemos escoger esta como base de fin, inicio, fin, o al revés, inicio y fin. Cuatro bases, tres fases. Tenemos la fase verde, hasta aquí. Fase morada, hasta aquí. Y fase naranja. Podemos jugar una fase o podemos jugar dos fases o tres fases, según se determine en el inicio de la partida. Luego tenemos espacios protegidos. Son todos estos que tenemos aquí pintados de esta forma. Estos de aquí también. También son espacios protegidos las bases. Y los agujeros negros, que son estos puntos negros. Hemos dicho los espacios protegidos, los agujeros negros y las bases como espacios protegidos. Luego tenemos las aceleraciones, según el sentido del juego, pues puede ser más uno, o si jugamos hacia acá sería menos uno. En este caso sería más uno hacia allá, menos uno hacia acá, con lo cual te van a pillar tres números. Cada vez que lleguemos a un agujero, avanzamos al siguiente. Salvo que el agujero nos sale un 4, 1, 2, 3, 4, y no podemos avanzar porque está cubierto. Con lo cual es una forma de bloquear el avance. No, permanecemos en espacio protegido, no nos pueden pillar. Cada vez que metemos una ficha, por ejemplo aquí 4, 1, 2, 3, 4, avanzamos 10 espacios. Esto, si lo combinamos, pues puede ser de una gran. La forma de avanzar en el Black Point es mediante los fallos del contrario y buscando las combinaciones para pillar fichas. Y a su vez, evitar las nuestras que nos pillen. En este caso sale, no, no sale un 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le pillamos rojo a la base. Contamos 10, estamos en el 7. Al siguiente 7, pillamos agujero. Hemos dicho que al siguiente agujero, con lo cual hemos avanzado, pues no sé, 20 o 20 y tantos espacios. Siempre la forma de avanzar es pillar al contrario y buscar agujeros negros. Cada vez que metemos una ficha, en este caso hemos dicho, pues avanzaríamos 10. ¿Qué más cosas? Hemos dicho que es un juego de competición o una carrera. El primero que llega es el que gana, claro. Se puede jugar en individual. En este caso, pues sería cada uno con la suya. O en equipo, formando equipo. Imagínate que en este caso jugamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se puede. Tendría que ser 6. Puede ser, pues, dos parejas con esas fichas. O dos parejas más con estas dos fichas. Y otras dos parejas. Formas equipo. Un equipo, dos equipos, tres equipos. O en individual, cada uno con las suyas. La partida puede ser larga. En este caso, si hacemos toda la espiral hasta la gran base.
o central, la base central, la gran base es esta. Sería una partida larga, pues el recorrido muy largo. Se puede hacer más corta si jugamos hasta aquí, claro, solamente hacemos una fase. O se puede hacer también más corta si cada uno de los jugadores juega, en lugar de con tres fichas, pues con una ficha. El número de fichas se determina antes de la partida. Se puede jugar con una ficha 20 jugadores o 20 jugadores con 20 fichas. Ahí sería una partida larga. Claro, con tantas fichas sería una partida larga. Inicialmente se persigue como en Fórmula 1. Esto sería como la pole position, perseguir las primeras posiciones a efectos de salir con números grandes y que no te pillen. O sea que esto sería la parrilla de salida para salir inmediatamente a cubrir la primera fase. No es lo mismo que te pillen aquí, por ejemplo, con un 2, 1 y 2, que retornarías a la fase, a la base anterior, a que te pillen aquí, que retrocedía solamente dos espacios. Una vez que has llegado a la que has cubierto la primera fase, ya no retrocedes a la base, sino retrocedes a la base donde esté más cerca, en este caso aquí. O en este caso, si llegas aquí, retrocederías aquí. Si te pillan aquí, no. Si te pillan aquí, uy, hasta aquí. Eso es a considerar. Para perseguir contrarios y ponerlos nerviosos, pues es interesante jugar con todas las fichas, no con una. Con una lo vas a llevar mal, porque te van a dar por todos los lados. Mejor que utilices todas las fichas. ¿Qué más? Al inicio de la partida se elige cuántas fichas, cuántos jugadores y cuál es. Una como base de llegada y otra como base de salida. ¿Quién sale primero? Pues sale el número más alto y el siguiente jugador es el que está a la derecha de este. En cada espacio cabe un número máximo de tres fichas, salvo en las bases. Que si retrocede, o sea, si hay varias fichas, pues esto se va acumulando como si fuese la misma base. Pero el resto de los agujeros son tres, incluyendo los agujeros negros. Hasta un máximo de tres fichas cabe en cada espacio. Hemos dicho que al derribar una ficha, cuentas 10 espacios. Si la tienes, si buscas la combinación, pues puedes avanzar hasta 70 espacios, si lo haces bien. El juego ni se compra ni se vende, es gratis. Lo puedes descargar en internet. Y yo entiendo que si sabes contar, sabes jugar. Básicos son tres o cuatro reglas. Las reglas se pueden variar si quieres. Puedes jugar con un dado, con dos. Puedes jugar con preguntas, las mismas reglas aplicadas al Black Point. Si la sabes la pregunta, avanzas, si no, permaneces en el mismo espacio. Y las apuestas pues se pueden hacer pues cada vez que te comen, pues puedes pagar lo acordado y sobre todo el que gana la partida pues es el que se lleva el mayor producto, se lleva todos los beneficios. Los espacios que no son protegidos, en este caso por cualquiera de estos, son aprovechables para derribar ficha. Hemos dicho que las fuerzas favorables, según el sentido de giro, o las fuerzas desfavorables, es más uno o menos uno.
Esto sirve generalmente pues para echar unas risas entre amigos o familiares o el que te dé la gana. Aquí todos son buenos, salvo cuando esté jugando, estos son malos. A mayor fichas, a mayor número de fichas, mayor diversión. Pero vamos, generalmente proporcional el número de jugadores con el número de fichas o el nivel que se tenga para jugar. No lleva botones, ni mando, ni pilas, ni enchufes, ni nada por el estilo. Bueno, y eso es todo, amigo.